¿Qué tal, chicos? Hola, hola. Buen día, buen día. Qué bien, todo se entra bastante puntual. A ver, esperamos unos segundos. Un ejemplo a seguir, chicos, ¿eh? Muy bien, ya más de la mitad. ¿Qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto ver a todos, más de la mitad de la clase ya conectados, 8 en punto, perfecto, se agradece su puntualidad. Como digo, son un ejemplo a seguir, si todos los años fueran así, sería genial, ¿no? Ahorraríamos bastante tiempo y demás. Bien, entonces, el día de hoy vamos a ver el tema de divisibilidad, como ya veníamos viendo en las semanas anteriores. Profesor, se supone que el examen va a estar fácil. Ah, sí, eso sí, el examen va a estar fácil. O sea, de las preguntas que ustedes tienen Saqué en su. 15 en el de RB, teacher, me saqué 15. En el DRB, ah, RB, bueno, yo. RM, perdón. Ah, sacaste 15. Sí, saqué Pucha, 15. ¿qué habrá pasado? Te habrás confundido en marcar alguna alternativa, pero bueno. No te preocupes, ¿no? Que por ahí creo que algunos los han anotado con puntos adicionales, ¿no? Entonces, eso al final de bimestre se va a reflejar, ¿no? No se preocupen. Profesor, yo estuve en duda ya que tenía muchas NA, muchas NA, y yo decía, no, me voy a confundir, me voy a confundir. No, tienen que estar seguros, seguros, marcar seguros nomás. ¿Sí? Si su lógica Voy a está entrar bien, por la tablet, teacher. confíen ustedes. Voy a entrar por la tablet, teacher, me dice tú, por Ok, favor. sí, claro, no hay problema. Bien, entonces ya pasaron un par de minutos, entonces vamos a empezar con los criterios de divisibilidad, que es lo que nos toca el día de hoy. Bien, es el segundo capítulo que vamos a ver con respecto a los criterios de divisibilidad. Ok, entonces, claro, justo previo a ver los números primos. ¿Ya? Está bien, perfecto. Bien, entonces hoy día vamos a ver los criterios de divisibilidad del 3, 9 y 11. Vamos a empezar entonces por el número 3. ¿Qué tendrá que cumplir entonces el número 3? Bueno, ¿qué tendrá que cumplir un número para decir, este número es múltiplo de 3? A ver. Para empezar, dice, un número es divisible por 3 cuando la suma de todas sus cifras resulte un múltiplo de 3. Por ejemplo, nos dan el 3.200, no, perdón, 32.145, ¿no? Y dicen, ah, el 32.145 es múltiplo de 3. ¿Por qué? Porque al sumar sus cifras, esto vendría a ser 15, y el 15 es múltiplo de 3. Y listo, ¿no? Entonces decimos que el número es múltiplo de 3. Y si ustedes intentan dividirlo entre 3, obviamente tiene que resultar, ¿no? Bien, chicos, entonces, ¿ustedes creerían a todo esto que les estoy mencionando, que la suma de cifras es cierto y todo? ¿O quieren saber por qué se da esto? Depende de ustedes. Se supone. Claro, ¿no? La idea es, ¿por qué se da esto, no? Para esto estamos acá, ¿no? Si no, veríamos el libro y ya está, ¿no? Bien, vamos a empezar igual que la semana pasada. Vamos a poner un número de 3 cifras nomás, ¿ya? De 3 cifras. Y la pregunta sería, ¿este número es múltiplo de 3? Esta es la pregunta que nos estamos haciendo. Bien, ¿qué hicimos la semana pasada? Hicimos la descomposición del número, ¿no? ¿Cómo hicimos la descomposición? Dijimos, ah, bueno, nosotros podemos representar este número como A con dos ceritos más B con un cerito, más C. Y si esto es múltiplo de 3, entonces el número será múltiplo de 3, ¿no? Bueno, este A con dos ceritos no es nada más y nada menos que un 100 por A. ¿Sí? Este B con un cerito no es nada más y nada menos que un 10 por B. A ver, voy a poner un poquito más separado esta parte. Ya, 10 por B. Más C. Y eso seguirá siendo múltiplo de 3 si es que se cumple, ¿no? Bien, el 100 es un múltiplo de 3 más ¿cuánto? ¿Quién me dice? A ver. Soportiches. ¿Cómo, cómo? No soport. ¿No sabes? ¿Dijiste o cuánto? No, dije más soport. Ah, mazo. No, 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 más.
más o Usted por. dijo más. ¿Cuánto sumo para que sea Ay, claro, te estoy múltiplo? preguntando. Sería múltiplo de 3 más algo, ¿no? ¿Más cuánto sería el 100? ¿Cómo lo podríamos escribir? ¿Como múltiplo de 3 más cuánto? ¿O múltiplo de 3 menos cuánto, no? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién se recuerda? Profesor, pero si somos un múltiplo de 3, solo restas, igual te va a dar un múltiplo de 3. Ajá. Sí. Pero quiero saber cuánto es el 100. El 100 sería 99. A ver, más 1, ¿no? Y el 99 es múltiplo de 3, ¿no? ¿Sí? Entonces, como esto es múltiplo de 3 más 1, decimos múltiplo de 3 más 1 por A. El 10 lo vamos a escribir como un 9 más 1, ¿sí? Un 9 más 1. Acá está. El 9 más 1 sería múltiplo de 3 más 1, ¿sí o no? Ahí está. Y sigo. Y esto más C, ¿no? Distributiva sería, el primero sería múltiplo de 3, el siguiente sería A, el siguiente sería múltiplo de 3, el siguiente B y el siguiente C. Y esto tendría que ser múltiplo de 3, ¿no? Bien, entonces, si pasamos a restar los múltiplos de 3, sería A más B más C es múltiplo de 3, ¿no? Entonces decimos que si esto de acá se está cumpliendo, si esto se cumple, entonces esto de acá se va a cumplir, ¿sí? Así llegamos a la suma de cifras de A, B y C. Ya, por eso se cumple. ¿Listo? Entonces, claro, es como una prueba, ¿no? Lo que estoy haciendo. Más que una demostración, es una prueba de que va a ser un múltiplo de 3, ¿no? Pero decimos, ¿no? Si esto se cumple, entonces esto se va a cumplir, ¿sí? De allí sale que la suma de cifras tiene que ser un múltiplo de 3, ¿no? De allí sale. Bien, como les dije la semana pasada, si ustedes quisieran hacer la multiplicidad por 9, por 11 o por cualquier número, ¿no? No importa cuál fuera, tendrían que hacer el mismo procedimiento, ¿no? Entonces, a manera práctica, ustedes ya podrían hacer del 9 y del 11. Si su curiosidad les gana, podrían hacer esos. Cada uno de esos casos, ¿no? Pero como forma práctica, nosotros vamos a utilizar solamente la suma de cifras, ¿no? Directamente. Vamos a decir, si la suma de cifras es múltiplo de 3, entonces el número será múltiplo de 3. Bien, un pequeño ejemplito antes de tomar la fotito, que ya pasaron 8 minutos. Entonces, vamos a poner acá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 4, 6. 5. Dígame, ¿este número es múltiplo de 3, sí o no? A ver, los espero. Sí. Sí, claro. ¿Por qué? Porque la suma está dando múltiplo de 3, ¿sí? Claro que no es necesario realizar toda la suma, ¿no? Pueden agrupar nada más. Si agrupamos estos tres primeros, suman 6, ¿no? Ese 6 es múltiplo de 3. Este de acá también da 6, múltiplo de 3. Este de acá también da 6, y eso es múltiplo de 3. Otro grupito de 3, 4 más 6, 10, y 5, 15. Eso también es múltiplo de 3, ¿sí? Profesor, pero Dime, pero, dime. ahí es 1, 2 y 3 son igual al primero. Claro. O sea, no, estaba diciendo que todo era el mismo número, ¿no? Solamente estoy agrupando el número para sumarlo más rápido, digo. ¿Sí? Nada más, ¿ya? Es una técnica, ¿no? Bien, entonces este número es múltiplo de 3. Listo. Entonces ya sabemos cómo se representa o cómo es el criterio para múltiplo de 3, ¿ok? Listo, vamos a divisibilidad por 9, pero antes de ir a divisibilidad por 9, vamos a tomar la foto, chicos. Entonces, por favor, todos con la cámara activa. A ver, por Profesor, ahí. cuando digo profesor, me hace acordar al profesor de la Casa de Papel, teacher. ¿Qué? ¿Cuándo qué? Cuando le digo profesor, me Ah, hace ya. acordar al profesor de la Casa de Papel. Ah, ya. El profesor. Sí. Ya. Sí, sí he visto, sí he visto. Bien. Romina Verástegui, por favor, sus cámaras. Cisneros Falconi y Vera Tarrío. Si es que igual tienen algún problema con la cámara, bueno, me escriben, ¿no? Nosotros tenemos problemas con la cámara y ya, ¿no? Para no esperarlos. Bien, entonces, tomamos la foto en 5. 4, 3,
Dos, uno, ya, listo. Un momentito, vamos a compartir. Okay, a ver. Una promoción sexual. Listo. Bien, entonces, ahora sí, ya tenemos el múltiplo de 3. Entonces vamos a divisibilidad por 9, ¿ok? Divisibilidad por 9. ¿Qué nos dice de la divisibilidad por 9? Un número va a ser divisible por 9 cuando la suma de todas sus cifras resulte un múltiplo de 9. Entonces, lo mismo, ¿no? El mismo criterio que para divisibilidad por 3. Y si quisiéramos comprobarlo, tendríamos que hacer un procedimiento similar a esto, ¿no? Bien. Entonces decimos, por ejemplo, 725.000. 544 es múltiplo de 9. ¿Por qué? Porque al sumar las cifras, este resultado de suma de cifras nos da un total de 27. Como es 27 y 27 es múltiplo de 9, entonces todo el número resulta ser múltiplo de 9. Si quisieran comprobarlo, entonces agarran el número, lo ponen en su calculadorita y lo dividen entre 9 y va a dar, ¿no? Va a dar exacto, ¿sí? Entonces, ya sabemos que el criterio de diversidad por 3 y divisibilidad por 9. Ambos son lo mismo, ¿no? Se cumple la suma de cifras. No hay mucho que decir, entonces, espero que todo ande claro. A ver, vamos a poner un ejemplito antes de pasar. Bien. El número. ¿Es múltiplo de 9, sí o no? Este numerito que anda en negro. Sí, correcto, sí es. ¿Por qué? Porque toda la suma de cifras, nueve. ajá, nos da múltiplo de 9, ¿ya? Múltiplo de 9. O, si prefieren, agrupando de 2 en 2, bueno, los dos primeros te da 9, ¿no? Agrupando el 1 y el 8 te da 9, el 7 y el 2 también te da 9, y el 9 solito es 9, ¿no? Entonces, múltiplo de 9, ¿sí? Listo. Entonces, ahora sí, sé que se ha entendido. Entonces, pasamos a lo siguiente, ¿ya? Profesor, Ah, una sí, pregunta. claro. Cuando usted agrupa, ¿también después tiene que sumarlo o así nomás se considera que ya es múltiplo de 9? Ah, ya. Claro, muy buena pregunta. Bien, cuando yo agrupo y digo 5 más 4 es 9, entonces el 9 es un múltiplo de 9, ¿no? Entonces, esto también es un múltiplo de 9, esto también es un múltiplo de 9, y esto también es un múltiplo de 9. Entonces, digo, ah, múltiplo de 9 más múltiplo de 9, todo, ah, múltiplo de 9, entonces, ¿sí? O podría sumarlo, ¿no? Pero da igual, ¿no? O sea, si tú ya ves que es 9, entonces normal, no pasa nada, ¿sí? Entonces, cualquiera de las dos formas, pero es más práctico, creo, agrupar en grupos que formen 9, ¿no? Cosa que ya después te das cuenta más rápido y no tienes que estar sumando todo mucho, pues, ¿sí? Así ahorramos tiempo. Y el tiempo es muy valioso, menos para los exámenes. ¿Sí? Listo. Entonces, espero haber aclarado las dudas. Si nadie más tiene ninguna duda, entonces pasamos a divisibilidad por 11. ¿Ninguna duda más? ¿No? Ya, bien. Perfecto. Entonces, con esto ya acabamos con toda la teoría y de ahí vamos a la práctica, ¿ya? Entonces, ¿qué se cumple en divisibilidad por 11? Dice, cuando la suma de sus cifras de orden impar menos la suma de cifras de orden par resulte múltiplo de 11. Dice, ah, ya, las de orden par, entonces serían 2, la 4 y la 6, ¿no? Listo. Entonces, si sumamos estas y restamos con las otras, y esto es múltiplo de 11, entonces el número va a ser múltiplo de 11. Bien, vamos a ver la forma práctica, porque en verdad, divisibilidad por 11 se entiende mejor con la forma práctica, ¿ya? A ver, dice. Como forma práctica vamos a colocar los signos positivo y negativo alternadamente, ¿no? Empezando desde la derecha hasta la izquierda, ¿ya? Y todas las cifras de cada una de las cifras del número, ¿no? Por ejemplo, este número tiene A, B, C, D, E, F. Son 6 cifras. Entonces empezamos colocando un más desde el extremo derecho, ¿sí? Luego viene el menos. Y así, más, menos, más, menos, más, menos, hasta terminar el número.
En este caso, el número está terminando en un negativo, ¿no? En un menos. Bueno, ahora, cada uno de estos signos se va a multiplicar por cada una de las letras, ¿sí? A ver, un ratito. Ya. Cada uno de los signos se multiplica por cada una de las letras, ¿no? Por ejemplo, el A se va a multiplicar por el menos 1, o el menos, que está acá adelante, ¿no? Y le pone su signo. El más por el B, ¿no? Y se pone su signo. C por el menos, y se pone el signo, y así, ¿no? De cada uno. Entonces, si se cumple que esta suma es múltiplo de 11, por lo tanto, va a ser múltiplo de 11. Bien, ejemplito, dice, el número 181.351 es múltiplo de 11. Bueno, veremos, veamos. Entonces dice, si realizamos la suma algebraica de todo esto y nos da 11, entonces el número es múltiplo de 11, ¿no? Bien, sería menos 1, el primer número, más 8, el segundo, menos 1, el tercero, más 3, el cuarto, menos 5, el quinto, y más 7, el último, ¿no? Pero recuerden que los signos los empezamos a poner de derecha a izquierda, ¿ya? En este sentido, en el sentido de la flechita, ¿ya? Pónganle ahí una flechita si es necesario para que se recuerden que es de derecha a izquierda, ¿no? Empezamos a poner desde la derecha hasta la izquierda. Bien, entonces dicha suma nos está dando un total de 11. Y como 11 es múltiplo de 11, entonces, múltiplo de 11, ¿sí? Entonces, bien, ahí se acaba toda la teoría. Esto lo vamos a utilizar, como les dije, de manera práctica. Y si es que no llegaron a copiar, copien esta partecita donde dice ABC es múltiplo de 3, ¿no? Esta partecita de esta prueba, cópienla, ¿ya? Eso que es más remarcado de azul. Bien, lo copian y de allí pasamos a toda la parte práctica, ¿ok? Bien, mientras tanto voy a ir llamando la lista. Un momentito, vamos a abrir la lista. Y si es que tienen alguna duda adicional, me comentan. ¿Cómo han ido con sus parciales hasta el día de hoy, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Más o menos. ¿Más o menos? Todo bien hasta ayer, profesor. Todo iba 20 en mis exámenes hasta ayer. Y saqué 2.17. Ah, bueno. Yo también. El de química está maldecidamente. Sí, profesor. El de geografía también. Y de geografía también. Ah, clave cerrada. Vamos a poner nuestra queja, teacher. Claro, está bien. Díganle al profesor. Yo son profesores, no tienen que confundirse. No, errar es humano, chicos, errar es humano. Yo también me he confundido y todos nos confundimos en algún momento, ¿no? Entonces. Pero no en examen, los profesores tienen que copiar así, como dice ahí. Bueno, chicos, bueno, vamos a tomar la lista ya. Con nosotros, hasta mi mamá me llamó la atención porque dijo que no estudio acaso. Aso, qué fuerte. Bueno, empezamos con la lista ya. Alonso Anco se encuentra, por favor, presente. Presente, profesor. Ok. Cabrera Camargo. Presente, profesor. Ok. Camargo Flores. Está presente. Castro Chávez. Presente, profesor. Ok. Cisneros Falconi. Presente. Ok. Correa Velázquez. Correa. A ver, vamos a buscarlo por si acaso. No, no está, ¿no? Bien. Estacio Mendoza. Ah, Aide sí ha estado ahí. Sí, aquí estoy. Hola. Ok. Falcon Parra. Ok, levanta la mano. Ferrer Rodríguez, Nicolás. R, a ver, vamos a buscarlo por si acaso. No lo veo. Bien. Herrera Rafa. Presente, teacher. Correcto. Julka Ruperto. Presente, profesor. Ok, Lazo Avilés. Lazo. Ah, esperen, creo que he escrito. Maricielo Lazo no puede asistir, sí. Ok.
Ya, justificado. Entonces, ¿Madueña González se encuentra? Presente, profesor. Correcto. ¿Mateo Álvarez? Presente, profesor. Ok, ¿Mauricio Campo? Presente. Ok, ¿Menacho Flores? Presente. ¿Moreno Romero? Presente. Correcto. ¿Rodríguez Valdés? Rodríguez, a ver, yo no lo veo. O no lo veo. Luciana Rodríguez. Parece que no está. Bien, entonces falta. ¿Sosa Arista? Tampoco está, ¿no? ¿Vera Tarrillo? ¿Adriana? Presente. Correcto. ¿Verástegui Hurtado? Presente. Bien. Listo. Entonces, creo que ya terminamos de pasar la lista. Entonces, ahora sí, continuamos. Pero antes, a ver, por si acaso, voy a compartirles la lista. A ver, verifiquen si es que están todos con su ADE asistió, todos los que están presentes. Y si es que alguien me ha equivocado, por favor, me comenta ya. Profesor, Nicolás está justificado. ¿Nicolás? No lo justificó en el grupal del salón. Ah, ok, ahí, ok. Pues. Vale, muchas gracias. Ya, listo. Entonces, ¿alguno más que sepan de su justificación? A ver, voy a fijarme ahora mismo. Energía, no sé, sí, ya lo vi. Estaba la razón. Ya, listo. Entonces, nadie más. Bien. Ahora sí, continuamos con las diapositivas. ¿Ya? Acá. Listo. Ah, bien, nos estábamos olvidando. Divisibilidad compuesta, dice. ¿Eso está parte del tema? Sí, sí está. Bien. No, pero yo no quiero que esté parte del tema. Sí está, sí está. Bien, entonces nos faltó la parte de divisibilidad compuesta. No la había visto. Ya. A ver, ¿qué dice acá? Dice que si el número es múltiplo de A, es múltiplo de B y es múltiplo de C, entonces el número va a ser múltiplo, esta bolita acá, simboliza múltiplo del mínimo común múltiplo de A, B y C. Por ejemplo, dice, si el número es múltiplo de 2 y el número es múltiplo de 3, entonces será el número múltiplo del mínimo común múltiplo de 2 y 3. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 2 y 3? Como son dos números que son pesis, ¿ya? O bueno, toman el mínimo común múltiplo, ¿no? Si no sabían lo de pesis, de repente no estoy seguro si es que ya se los han enseñado. Bien, tomamos mitad, quedaría 1 y 3, tercia, 1 y 1, ¿no? Entonces el mínimo común múltiplo sería el 6, ¿no? Entonces sería el 6 con la bolita arriba. Entonces dicho número sería múltiplo de 6, ¿ya? Bien, como un pequeño ejemplito, vamos a poner el caso que está por acá del resolvamos juntos, ¿ya? Para que se pueda entender mejor. Dice, el ejemplo dice, es el número 3, ¿ya? Dice, si la edad de tu profesor tiene mitad, tercia y quinta, entonces, ¿qué nos están diciendo? Que el número, o sea, su edad, va a ser múltiplo de 2, múltiplo de 3 y múltiplo de 5, ¿ya? Dice, ¿cuál es su edad si aún no cumple 35 años? O sea, también nos dicen que el número es menor que 35 años, o sea, la edad del profesor, ¿no? Listo. Entonces, dicho número sería mínimo común múltiplo de 2, 3 y 5. Y bueno, múltiplo de todo esto, ¿no? El mínimo común múltiplo de estos tres nos da 30. Por lo tanto, el número sería múltiplo de 30. El único número que es múltiplo de 30 y es menor a 35 va a ser 30. Por lo tanto, la edad del profesor sería 30. ¿Sí? ¿Está bien? Listo. Entonces, ahora sí, ya abarcamos con toda la parte teórica. ¿Sí? Profesor, ¿el 30 lo sacó del mínimo común múltiplo? Ah, ya no. El número es múltiplo de 30, ¿no? Entonces, acá, mira. Lo borro por si acaso. Entonces, vamos por acá. El número es múltiplo de 30. Bien, vamos a escribir todos los números que son múltiplos de 30. ¿Con cuál empezamos?
No, eso sí ya sé, pero ¿por qué empezó con 30? Ajá, sí, a eso quiero llegar. Justo a eso quiero llegar. ¿Cuáles son los múltiplos de 30? ¿Cuál es el primer múltiplo de 30? ¿Cero? Cero. Cero. ¿El siguiente? Uno. No, 30. Sí, ah, no, 30. 30, porque sería 30 por 0, 30 por 1, de ahí 30 por 2, ¿no? Y así, ¿sí? Claro, estos son los múltiplos de 30. Ahora, claro, ¿de dónde salió esto de que salió 30? A ver, eso de que salió 30 salió del mínimo común múltiplo, ¿no? De sacar 2, 3 y 5, sacar mitad, tercia y quinta, ¿no? Lo hacemos por partes, sería de la siguiente forma, ¿no? Tercia, 1, 1, 5, quinta, 1, 1. Profesor, ¿y usted cómo sabe que es 2, 3, 5? Ah, porque, mira, ahí le estoy sacando 2, 3 y 5, ¿sí? Hay una teoría que nos dice que si los números son pesis, ¿ya? Va a ser simplemente el producto, ¿no? 2 por 3 por 5, y va a dar 30. Pero si no son pesis, no se va a cumplir. En general, mejor saquen el mínimo con un múltiplo, ¿ya? Porque creo que no les han enseñado esa parte de los pesis, ¿no? O, bueno, sí, creo que... ¿Sí? ¿Sí les han enseñado? Ah, bueno. Igual lo vamos a ver. Lo vamos a ver más adelante, así que no se preocupen, ¿ya? Si no, tomen el mínimo con un múltiplo de esta forma y va a salir 30, ¿no? Y luego van a preguntarse ustedes mismos acá, ¿no? Si el número es múltiplo de 30, entonces, ¿cuáles son los múltiplos de 30? Ah, los múltiplos de 30 son 0, 30, 60 y demás, ¿no? Entonces, el único número que corresponde a la edad del profesor, que va a ser menor a 35, pero obviamente tiene que haber nacido el profesor, entonces, 60 no puede ser, ¿no? Y los que estén adelante tampoco. Entonces, tendría que ser el 30 necesariamente, ¿sí? Por eso dije, ah, entonces el número tendría que ser 30, ¿sí? Entonces, ahora sí, espero que haya quedado un poquito más claro. Bien. Ahora sí, pasamos entonces a los ejercicios, ¿sí? A ver. Sí, estamos bien. Ah, perfecto, chicos. Bien, vamos para adelante entonces, como el elefante. Listo. Dice, calcula la suma de valores que puede tomar M. Ah, la suma de valores que puede tomar M. ¿Cómo haríamos? A ver, sería de la siguiente forma. Nosotros, para saber si esto es múltiplo de 3, tendríamos que sumar todas las cifras, ¿no? Entonces tenemos 8 más 2 más 1 y más M. Bien, esto tendría que ser múltiplo de 3. Bien, 8 más 2 nos da 10, más 1 sería 11. Entonces dice, 11 más M tendría que ser múltiplo de 3. Bien, ¿cuántos valores entonces podría tomar el M? Bueno, podríamos reducir esto un poquito más, ¿no? Por ejemplo, en vez de poner 11, podríamos escribir 9 más 2, ¿no? Más M, y esto es múltiplo de 3. El 9 es un múltiplo de 3, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría esto? Quedaría simplemente como 2 más M, múltiplo de 3, ¿sí? Bien, ¿qué valores tendría que tomar el M entonces? Bueno, el primer valor que podría tomar el M podría ser el 1, ¿no? ¿Por qué el 1? Porque si el M fuera 1, esta parte de acá resultaría 3, ¿no? Y 3 es múltiplo de 3. Por lo tanto, se cumple, ¿no? El siguiente valor, ¿cuál sería? A ver, ¿quién me dice? ¿7? Ya, podría ser el 7, sí. ¿Por qué? Porque 7 más 2 sería 9, ¿no? Y 9 sería múltiplo de 3. Bien, ¿qué otro valor más? Hay uno más que está entre el 7 y el 1, que se están salteando uno. A ver. ¿4? Claro, 4. ¿Por qué? Porque 4 más 2 nos estaría dando 6, ¿no? Y 6 también es múltiplo de 3. Entonces, ¿cuántos valores puede tomar el M? 3 valores, ¿sí? 3 valores. La suma de los valores, bueno, lo indicamos por acá, ¿no? Sería 1 más 7 más 4. Esto es 8 más 4 y nos da un total de 12. Y listo. Bien, ahí tenemos la respuesta para el primer ejercicio. Por favor, chicos, vayan con el ejercicio 1 espejo. De la misma forma, ¿ya?
Bien, si hay dudas, me consulta, por favor. Sin miedo al éxito. Y me dicen sus respuestas al chat, ya, para no interrumpir a sus compañeros que están intentando el ejercicio. Ajá, ya, a ver, ya me llegó una respuesta. Ah, claro, ahí te dicen cuántos valores, ¿no? Sí, muy bien, Mateo, muy bien. Ya, a ver, envíame, por favor, sigue enviando sus respuestas. Ah, fíjate bien, están pidiendo los valores ahí. No, claro. Ajá, ahora sí. Bien, bien, Camargo, bien. Te emocionaste ahí, pero está bien. Bien. No está bien, teacher, un ratito. Ah, todavía. Ah, creo que había salido, ¿no? Ahí de... Ya. Yeah. Bueno, les doy un minutito para que terminen de copiar y vamos al siguiente ejercicio en lo que esperamos que nos envíen más respuestas, ¿ya? A ver, les doy 30 segundos más. Claro, bien, Castro, también. A ver, entonces lo resolvemos rápidamente, ¿ya? Sería 7 más x más 1 más 3, ¿no? 7 más x más 1 más 3. Esto tendría que ser múltiplo de 3. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Más 13. ¿Más 13? No, más 1 y más 3. Ah. Recuerda, es cada cifra separado por separado. ¿Sí? Bien, entonces sería 8 más 3 sería 11, ¿no? Esto es múltiplo de 3. Ajá, lo mismo, ¿no? Miren, ¿se dan cuenta? Lo mismo, igualito salió. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos valores van a ser? Bueno, 3, ¿no? El x lo vamos a escribir, bueno, el x más 11 lo podemos escribir como un x más 2, y esto va a tener que ser múltiplo de 3, ¿no? Y de acá lo mismo, los mismos valores, ¿no? El 1, el 7 y el 4, ¿no? Por lo tanto, 3 valores, ¿sí? Ya no los pongo porque están al otro lado, ¿sí? Listo, entonces si no lo tenían, ahí terminen de copiarlo y vamos al ejercicio número 2, ¿ok? Bien, les doy unos 20 segunditos para que terminen de copiar lo del espejo y pasamos, ¿ya? Bien, si pueden en el tiempo de descanso, va avanzando los ejercicios para avanzar así veloz, ¿ya? Listo, entonces 5, 4, tómale foto, si es que todavía no terminan. 3, 2, 1. Bien, avanzamos. Listo, en el ejercicio 2 en rojo nos están preguntando calcular el valor de P si se sabe que todo este número es múltiplo de 11. Bien, el criterio para divisibilidad por 11 es poner más menos, empezando desde la derecha hasta la izquierda, ¿no? Entonces, en el primero, más, siguiente, menos, siguiente, más, siguiente, menos, y siguiente, más. ¿Qué sigue? Ah, bueno, sigue ponerle el signo a cada uno, ¿no? Entonces, empiezo desde la derecha, a ver, más P, ya, menos 3, más 2, con mucho cuidado siempre, menos P, más P. Esto es un múltiplo de 11. ¿Cuánto sería menos P más P? Simplemente se van, ¿no? Entonces acá nos quedaría P menos 1, ¿no? Menos 3 más 2, menos 1. Listo. P menos 1 dice que es múltiplo de 11. Por lo tanto, nosotros podríamos anotar
que P es un múltiplo de 11 más 1. ¿Sí? Si P es un número, es un múltiplo de 11 más 1, ¿qué valor podría ser P? A ver, ¿quién me dice? ¿12 podría ser? ¿Quién me dice? ¿12 podría ser? ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero por ahí me dice? Verdadero, profesor. A ver. No. Miren, miren. Otro. Claro. Ajá. Mire, si fuera 11, ya, si fuera 11, el primero que le daríamos sería 11 más 1, 12, ¿no? Pero 12 no podría ser. ¿Por qué no? Porque el P es un número de una cifra, ¿sí? Entonces, no puede ser, ¿sí? Otro. ¿Cuál podría ser? Otro múltiplo de 11. Prueben otro. ¿Se acuerdan con cuánto empezamos la vez pasada que dijimos los múltiplos de 30? Pero, exacto. 12, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. 0 más 1, 1. Entonces, el valor de P, 1. Sí, este sí puede ser. ¿Por qué? Porque tiene una cifra. Listo. Calcula el valor de P, 1. Listo, se acabó. ¿Vieron? Solamente pensando un ratito, ¿no? Con paciencia, con tranquilidad, con buen humor. Todo sale tranquilamente. Listo, entonces, si se ha entendido este ejemplo, vayan por favor al ejercicio número 2, es el espejo, para que me den sus respuestas, ¿sí? Los espero en el chat un minutito. Nos quedan 2 minutos, yo creo que sobrado acabamos el 3 en rojo y ya en el descanso les doy tiempo para que hagan el 3 espejo, ¿sí? Y a la vuelta ya me dan sus respuestas. ¿40 segundos les queda? Ah, parece que ya entró un compañero más. Correcto, muy bien, Camargo. ¿20 segunditos? Listo, entonces voy mostrándoles el ejercicio número 3, ¿ya? Este de acá les debe llegar a salir 7, ¿ya? 7. Vamos avanzando para no quedarnos. Bien, vamos con el 3 en rojo entonces. Bien, sí, ya me dieron respuesta por ahí. Dice, si la edad de Manuel tiene sexta y séptima parte, entonces ponemos la edad de Manuel como un número n, ¿sí? Y dice que tiene sexta, o sea, es múltiplo de 6, y es múltiplo de 7. Ok. Si es múltiplo de 6 y es múltiplo de 7, entonces va a ser, el número va a ser múltiplo del mínimo como un múltiplo, ¿no? No te preocupes, al regreso entramos puntualitos y lo vuelvo a explicar. Ya nos quedan un par de minutos. ¿Sí? Ya. El mínimo como un múltiplo de 6 y 7, ¿cuánto sería? 42. Correcto, 42. Listo, entonces 42 con una bolita arriba, ¿no? Entonces dice que el número sería múltiplo de 42. Además dice, en la pregunta dice, ¿cuál es su edad si aún no cumple 45? Si aún no cumple 45, el número sería menor a 45. ¿Cuáles son las posibilidades? Bueno, sería 0. 42. 42, 84, ¿no? 84 no puede ser, 0 tampoco. Entonces la única posibilidad que sea 42. 42. Sí, hágame un super mega favor, por favor. ¿Me puede mostrar la 2 roja? Al regreso, más tarde, no te preocupes. Ya. Nos quedan segundos. Cuando los números son, o sea, no tienen nada ni tercio ni nada, se multiplican, ¿no? Para sacar medio como un múltiplo. Ah, sí, cuando son pesi. En un ratito volvemos y les explico qué son números pesi, ¿ya? Por si acaso no se recuerdan o no lo sepan, ¿sí? Para que sepan hacerlo más rápido, ¿sí? Así ahorramos tiempo. Ya, listo. Entonces, chicos, por favor, intenten el 2 y el 3, ¿ya?